Bienvenidos a una nueva etapa de su vida. Bienvenidos a una etapa en la cual la preocupación es la profesionalización. Convertirse en profesionales de altísimo nivel científico y además mejores personas que puedan colaborar en el desarrollo y transformación del país que necesitamos. Que más allá de ser un buen profesional en lo académico, en lo investigativo, hay algo que también mi país adolece y es un profesional ético. Y es esa la diferencia que debemos marcar. Porque hay muchos abogados, muchos doctores, muchos docentes, pero ¿hasta qué punto la ética va con ellos? ¿Hasta qué punto se comprometen con lo que hacen de manera profesional? ¿Y hasta qué punto son solidarios desde su carrera con su país? Desde el momento que ustedes pisan una casa superior de estudios llamada universidad, ese sello diferencial se llama la investigación. Entonces ustedes están aquí no solo para formarse profesionales integralmente, sino también para hacer la investigación. El maestro cumple la función de amigo, de compañero, de electricista, de payaso, de actor, de titiritero y muchas veces hasta de padre de familia. Tratemos siempre cumplir las expectativas de nuestros estudiantes, las que son de la Facultad de Educación. El japonés no, el japonés quiere crearlo y competir con lo que ya existe. ¿Sabes por qué? Y es una razón bien simple, porque Japón ha sido toda su vida tan pequeño de que la única forma como pudo salir a competir con el mundo fue que tuvo que pagarle una persona para que le dijera, oye, ¿cómo lo hiciste? Y a razón de que tú me dices cómo tú lo haces, yo voy a hacer algo mucho mejor. Compita con su principal competidor, chicos, ustedes mismos. Lo merecen y todo esfuerzo tiene su recompensa. Quiero ver la palma de todo el mundo arriba, 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 arriba. ¿Quién escuchar un grito si le están pasando bien? ¡Un grito, un grito! A mí me encantan las figuras que acharon. Entonces, yo le pregunto a todos ustedes, ¿la están pasando bien? ¿La están pasando bien? Para yo con Juan. Dilo, Juan. Y aquí, para allá con Juan. Dilo, Juan. Y las palmas arriba. Arriba, arriba. Y las palmas arriba. Muy linda la participación del baile, excelente, me encantó bastante. Bueno, estudiar bastante, dedicarme bien a los estudios, pues terminar mi carrera. Ponerle ganas y a seguir adelante con la carrera, que me gusta un montón.
ser alguien en la vida, ¿no? De acabar mi carrera de 5 años aquí en la Universidad de Ciencias Humanidades. Fue magnífico, ¿no? Conocer nuevas personas y los profesores son buenísimos. Me parece genial, está fabuloso, no me lo esperaba. Y no sé, lo estoy pasando genial con todos mis compañeros. Y bueno, espero no solamente ser profesional, sino también ser buen ser humano.